sinceridad de muchísimas personas. Y esto se multiplica todavía más cuando estas remesas se incardinan dentro de un proyecto productivo de remesas productivas, dentro de un proyecto de remesas productivas, porque su valor aumenta de tal manera que las cantidades enviadas por los madrileños, los nuevos madrileños, a sus familiares, se invierten en microempresas, y estas microempresas crean empleo y mejores condiciones de vida para sus receptores. Desde la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración estamos realizando proyectos de cooperación al desarrollo basados precisamente en la aplicación productiva de estas remesas. Y me gustaría ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, en Quindío, en Colombia, se han canalizado remesas hacia la creación y puesta en marcha de 209 proyectos productivos. Y esto ha tenido unos efectos, yo creo que muy beneficiosos, para 240 familias, puesto que en estas 240 familias aumentaron los ingresos en un 15% durante este año. Tengo la satisfacción de decir que además estos proyectos han beneficiado en un 60% a mujeres. Y eso creo que es importante por el especial papel que tiene la mujer, especialmente en América Latina, en todos los temas económicos y para tirar del carro en estos casos. Y por ejemplo en Ecuador, en Loja y en Azuay, las remesas han facilitado la puesta en marcha de 138 microcréditos que han sido financiados por remesas en un 45%. Esto ha beneficiado a 270 familias. No podría dejar de referirme al proyecto Nanticlum que se desarrolla en la República Dominicana, concretamente en Tamayo y Vicente Noble, y que se desarrolla en colaboración con entidades de nuestra región, como es el caso del CEPI que hoy nos acoge, del CEPI hispano-dominicano. Este proyecto está consiguiendo la mejora en el uso productivo de las remesas y concretamente se han conseguido 116 microcréditos, de los cuales 15 se han financiado o están ligados a las remesas. Me gustaría poner, y ya voy terminando casi, un ejemplo práctico de remesas productivas y es el caso que vemos en la pantalla de República Dominicana, un inmigrante que trabaja en España y envía todos los meses 100 euros a su madre, a su país, y la madre con las aportaciones que recibe de su hijo financia el 50% de un microproyecto, lo que le ha permitido, y lo veremos luego en la declaración, en un vídeo que vamos a ver, reabrir un colmado, reabrir una tienda de alimentos que le va a permitir progresar, que le va a permitir mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que estos son algunos de los ejemplos del empleo que se da a las remesas que envían los nuevos madrileños a sus países de origen. Y quiero ir terminando, no sin antes recordar que la Comunidad de Madrid es la primera región europea en envío de remesas a Iberoamérica. Que la Comunidad de Madrid es una región que está resistiendo mejor a la crisis que el resto de España. Una región que es abierta, que es integradora, y una región que ha sido elegida por más de 1.100.000 ya nuevos madrileños que han querido venir a mejorar sus condiciones de vida y, cómo no, también hacerlo para el resto de su familia, que en muchos casos todavía están en su país de origen. Pero sobre todo, Madrid es una región de oportunidades, una región de oportunidades para todos, para los nuevos madrileños y para los madrileños de siempre. Porque Madrid, la Comunidad de Madrid, es sin duda la suma de todos. Quiero darles a todos muchísimas gracias por su atención. Vamos a poner un vídeo ahora que recoge unos testimonios de aplicación de las remesas y, por supuesto, quedamos a su disposición. Hey.
el empleo es bastante escaso, pero entonces vemos que hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Mi hermana viajó a España hace aproximadamente 8 años. Entramos acá, yo siempre he pertenecido a la Cámara de Comercio porque mi empresa es legalmente constituida. Nos invitaron a participar en el proyecto, en el programa del CIDEAL, y felices, claro, nos vinimos y hemos salido adelante, porque también a mí me parece muy importante una cosa: no es crear una empresa, sino fortalecerla, continuarla y dejarla para nuestros hijos. Entonces yo pienso que lo mínimo que hay que hacer es esos recursos, canalizarlos bien. Eso fue como una bendición de Dios, porque yo duré un año enferma aquí, que se me murió mi mamá, y a los 8 meses me enfermé yo y nada, y tuve que ser reformado, y ya no tenía nada aquí. Este hogar aquí vacío, tenía un aparador y todo viejo, ya lo tiré, y cuando me di en el préstamo compré todo nuevo y aquí estoy. Yo no tengo que con ese préstamo, yo estoy feliz de la vida, sí, porque eso era lo que yo en verdad necesitaba, un empujoncito. La idea de poner la panadería surgió a base de la unión. Cuando llegó la Fundación Paul Rivet, nos ofreció primeramente unirnos y crear créditos productivos. Y fue la decisión de las 12 familias que formamos aquí, decidimos formar la microempresa de panadería. Gracias a esos cursos que hemos recibido, mi vida en esta casa ha venido cambiando, en la alimentación, en la educación de mis hijos, y así hemos seguido progresando adelante. Me ha servido de mucho todas estas ayudas que hemos tenido.